segundo bloque de información en TVC Noticias, momento de hablar del clima. ¿Cómo estuvo la temperatura hoy en nuestra ciudad? Una mañana muy, muy fría, la verdad, hoy en General Pico. La mínima llegó a los 3 grados y la máxima trepó a los 18. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo para mañana. Se prevé una mínima de 6 grados, una máxima de 24. La humedad relativa del ambiente se calcula en el 40%, presión atmosférica 1015 hectopascales y el viento correrá del sector norte a 21 kilómetros por hora. Se espera para mañana una jornada con el cielo despejado. Seguimos con más información en TVC Noticias. Este fin de semana en la provincia de La Pampa estuvo el mago Guillermo Coria a través de un programa que fomenta la Secretaría de Deportes de la Nación a cargo de Carlos Javier McAllister. Deportistas reconocidos de distintas disciplinas están recorriendo la República Argentina para poder dialogar principalmente con los chicos. El día domingo estuvo en Independiente y también en Pico Fútbol. TVC Noticias estuvo en la conferencia de prensa que brindó. Estamos recorriendo todo el país, este es el séptimo campus que hacemos en lo que va del año y acá en La Pampa hicimos una acción especial que fue trabajar con escuelitas de Santa Rosa, como estuvimos ayer, y las localidades cercanas, y acá en Pico lo mismo, y en los dos lugares. Ayer tuvimos 150 chicos, yo vi más o menos la misma cantidad, y ver tantos chicos felices practicando este deporte a uno lo pone muy feliz, porque una hora más en el club es una hora menos que están los chicos en la calle. Y creo que nosotros, al ser referente en su momento por lo que hicimos, está bueno transmitirles nuestra experiencia y compartir con ellos para que más chicos se adapten. Y el nivel fue muy lindo, muy bueno. Y Argentina hace ya tiempo que es potencia, es muy respetada a nivel mundial. Se ve reflejado sobre todo en los resultados de Copa Davis, que creo que es uno de los países con que más veces ha llegado a semifinales en la Copa Davis. Solamente falta que se pueda ganar. Pero bueno, con la vuelta de Juan Martín del Potro también sigue potenciando aún más el tenis. La verdad que su vuelta fue fantástica. Se vio reflejada en los días después de la Olimpiada la cantidad de chicos que se sumaron a jugar al tenis. Yo tengo un club, Edu también tiene un club en Rosario, hablando con colegas en todo el país, la cantidad de chicos que se anotaron al tenis está bueno. Entonces eso va a seguir potenciando y nosotros tenemos la responsabilidad de seguir con el entusiasmo de esos nenes, de que no dejen el deporte. Acaban de ganar los chicos el Mundial en Sub-14, que hacía 20 años que Argentina no ganaba el Mundial, que fuimos con Albandiani y Tony Pastorino, que ganamos en Japón, fue el único Camada que ganó un mundial, y los chicos hoy acaban de ganar en 14. A esos chicos hay que cuidarlo bien, hay que hacerle un seguimiento, porque ganaron muy fácil en el mundial, que no es fácil, que normalmente nosotros cuando vamos a competir a los mundiales o la gira europea, los europeos nos sacan físicamente bastante, bastante, y eso se ve reflejado, y Argentina va progresando a nivel juvenil, y creo que haciendo el trabajo que se viene haciendo se va a ver reflejado en 6, 7 años o en 9 a lo mejor en los torneos más importantes. Pero no, el mensaje que tenés que bajar, que no es solamente lo mejor es que lleguen a competir en los torneos más importantes, sino que practiquen el deporte, porque los valores que te enseñan, cómo los nenes resuelven problemas dentro de la cancha a corta edad. Somos muy respetados a nivel mundial por la garra, sobre todo, por el esfuerzo, que saben que a la hora de jugar contra un argentino, sea cual sea el deporte, no se va a entregar nunca. Y eso no hay que perderlo. Acompañando la visita de Guillermo el Mago Coria a la provincia de La Pampa, estuvo el secretario de Deportes de la Nación, Carlos Javier McAllister. El día sábado estuvieron en Santa Rosa y el domingo aquí en General Pico. Aprovechando esa visita, tuvimos la oportunidad de dialogar con el secretario, quien hizo referencia a la importancia de este programa, pero también se refirió a los Juegos Olímpicos y la participación de los deportistas de nuestra nación. Para nosotros es muy importante que los grandes referentes del deporte pasen por todo el país y no que esperen a los chicos en Buenos Aires. Entonces, la verdad es que todos nuestros programas tienen mucho de desarrollo y de federalismo, es lo que siempre hemos defendido desde la política y ahora desde el deporte, porque nos parece que es una cuestión clave.
recorremos el país, vemos falta de infraestructura, falta de desarrollo en la infraestructura y también poca llegada de los grandes talentos hacia el interior para poder formar a los chicos. De acá a fin de año nos van a visitar Laura Antas, que es Olimpia de Plata en sexto gol, Chapa Retegui, técnico de los Leones, Daddy Gallardo, técnico de los chicos de handball, que fueron también los Juegos Olímpicos, Guillermo Orduna, técnico de las Panteras, que jugaron al vóley, y seguramente estamos terminando también de cerrar, que va a venir Tato Mocagata y José Meolans a dar una clínica también de natación. Cierro con el Bocha Batista, que ya ha firmado un contrato con Independiente, que va a venir a dar fútbol, y Hernán Montenegro, el loco Montenegro, el famoso loco Montenegro, que va a venir a dar una clínica también de básquet. Yo nunca había participado en un Juego Olímpico y poder estar cerca a los deportistas, tener cercanía con ellos, diálogo, ver cada partido, ver las distintas disciplinas, creo que para nosotros es muy enriquecedor. Para mí es muy enriquecedor. Yo, como quizá muchos argentinos, veía, por ejemplo, jugar handball, vos veías cómo picaban la pelotita y metían adentro del arco. No es así. Es un deporte sumamente agresivo, con jugadores que miden 2 metros, pesan 110 kilos, muy fuerte. Argentina hizo un muy buen juego olímpico en todos los deportes. Haber estado ahí para vivirlo con los deportistas y de cerca para mí fue muy importante para poder tomar dimensión de todo. Realmente estoy muy, pero muy feliz con el rendimiento de nuestros deportistas y con los juegos en sí. Cada secretario de deporte pone su impronta. Yo soy un hombre interior y mi impronta es el desarrollo y el federalismo y eso es lo que estoy intentando hacer, llegar a toda la Argentina, recorrerla toda, estar en todas las provincias. Con la intención de desarrollar los lazos familiares y también fomentar la lectura, la escritora Sonia Rossi brinda un taller mensual sobre lectura para afianzar los vínculos entre los padres. TV Con Noticias estuvo en el primer encuentro y esto fue lo que dijo la escritora junto a una docente que la acompaña en cada uno de estos encuentros mensuales. En realidad es llevar a cabo lo que yo tomé siempre como muy importante en mi trabajo, que es la lectura de cuentos y lo que provoca eso en los niños. Después me fui encontrando y leyendo diferentes libros y las nuevas visiones de trabajar a través de las emociones y lo importante y los logros que se consiguen en ellos. Entonces, bueno, escribí un cuento que fue presentado en las escuelas, hice una ponencia acerca de trabajar a través de la lectura de cuentos con las emociones y cómo se aprende a través de las emociones. Y bueno, todo esto me llevó, bueno, a difundirlo, a encontrarme con Vanessa, que es la otra co-keeper, y bueno, y creamos esto, el taller de lectura, donde nuestra idea es que vengan los niños acompañados por algún familiar y bueno, y hacer un taller de lectura con actividades y después Vanessa hace la otra parte que tiene que ver con los lazos familiares que se establecen también cuando uno lee un cuento, cuando uno vive el mundo de la fantasía y de la ilusión con su hijo o esa persona que uno quiere. Este primer taller, nuestra, digamos, pretensión es hacerlo una vez al mes. Este cuento puede ser entre chicos de 5 años a 8 años más o menos, porque bueno, el que yo elegí en este momento se puede trabajar con los colores, con las sensaciones, entonces cada libro que uno elige más o menos orienta las edades en que se puede trabajar. Este libro va a ser un tipo de adivinanza, sí me gusta que sea interactivo y a la vez que puedan ellos escuchar y ir hilando, ellos tienen que interactuar porque es una especie de adivinanza y el significado es que son, digamos, ratones ciegos que van palpando parte de un todo que termina siendo un elefante. Pero estamos en mudanza, en cambio, así que el otro taller seguramente iremos anunciando en qué lugar se hace. Son los sábados, cada siempre el último o anteúltimo sábado de todos los meses y 4:30 de la tarde.
surge esta idea de entre su libro y lo que yo hago, sembrar como pequeñas semillas en cada persona con este arte de hacer holística, ¿no? De que podamos sanar lazos familiares a partir de un ratito de amor con nuestros hijos, que eso cambia muchísimo el resto de la relación. Lo queremos darles a las mamás y a los papás y a quien quiera presentarse herramientas para tener una relación más sana. Nueva pausa, momento de conocer información breve del ámbito nacional y al regreso estaremos con noticias de nuestra cooperativa y también tendremos el análisis de la política nacional, de la actualidad de la política nacional en boca del senador nacional Daniel Lovera. Tarifas de luz. El Gobierno Nacional dio marcha atrás con la decisión de anticipar la audiencia pública por las tarifas de energía eléctrica y esperar a que el máximo tribunal falle sobre el tema. La suba de las tarifas de luz están frenadas por una disposición de la jueza federal de San Martín, María Isabel Forns, quien ordenó a CAMMESA aplicar los incrementos hasta la correspondiente audiencia pública. No abrir paritarias. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, no descartó que la suba de tarifas de gas para consumidores residenciales, que se aplicará luego de las audiencias públicas convocadas para septiembre, se reduzca a 300%, aunque precisó que todavía están discutiendo el tope. Además, Prat Gay consideró que el costo de vida de agosto se ubique por debajo del 1%, por lo que consideró que no sería bueno reabrir las paritarias. Caso López. La madre Alba, responsable del monasterio de General Rodríguez donde fue detenido el exsecretario de Obras Públicas José López, presenta un estado demencial moderado y no está en condiciones físicas ni psíquicas de enfrentar una causa penal, concluyó la junta médica ordenada por el juez federal Daniel Rafecas. La religiosa sería sobreseída de la causa que investiga por enriquecimiento ilícito a López y a otros implicados.